¿Has visto qué marca esta chica? Es la presidenta de Juventud. Españoles de Toledo, gracias por vuestra presencia hoy aquí y por este recibimiento. Hace dos meses vine a Toledo para poder ver en directo, en primera persona, cómo la España Viva también se ponía en pie en mi tierra, para ver a Santiago Abascal y para ver a todos los dirigentes de Vox que en esta provincia van a hacer historia este 28 de abril. Recuerdo que me senté ahí y el hecho de que hoy esté en el atril demuestra que este movimiento político al que llamamos Vox está compuesto, está formado por personas que en cualquier momento pueden ser llamadas a dar un paso al frente para defender este proyecto al servicio de España y de los españoles. Lo hemos hecho porque teníamos la vocación de contar a los ciudadanos la realidad, de contar la verdad sin transformarla en una mentira. Y yo, con el carnet de periodista en la mano, os digo que esa vocación de contar la realidad a los ciudadanos durante esta campaña la vais a hacer mejor vosotros que aquellos que se suenan los mocos con nuestra bandera, aquellos de afuera. Redactores financiados por separatistas y a esos digitales que por conseguir visitas serán capaces de decir que hoy aquí somos cuatro gatos. Todos los que estáis aquí seréis los mejores portavoces de la España Viva. Esa España Viva que ha despertado con todo su genio, con toda su fuerza, con todo su orgullo y que no se detendrá hasta recuperar su futuro. ¿Quién me iba a decir, Santiago, hace tres años cuando te conocí, que algún día te presentaría en un acto como candidato de Vox por Toledo y tú como candidato a la presidencia? Con todos vosotros, Santiago Abascal. Un fuerte aplauso para nuestro presidente, Santiago Abascal. ¡Santiago! Manuel, bueno, Manuel, creo que has alborotado mucho el auditorio. Sobre todo a esa chica de pelo morado que estaba en la cuarta fila aplaudiéndote. Hasta que se te ha ocurrido generalizar. No la busques, que no la he visto, ¿verdad? Pero podría ser. Que quede la cosa en una broma.
anteayer. Bueno, anteayer. Pues que así además está todo dicho, ya lo ha dicho todo Manuel, pero bueno. Es que estamos contentos. Bueno, ¿cómo va? Anteayer pasó en Córdoba, ayer pasó en Valencia y viene pasando por toda España. Y hoy ha vuelto a pasar aquí. Estuvimos hace poco más de un mes, esta sala se desbordó, varios cientos de personas se quedaron fuera y hoy hemos tenido que volver a hablar con las personas que no han podido entrar y a las que les pedimos disculpas porque realmente ya no hay auditorios tan grandes para la gran esperanza que todos tenéis. Pero la pregunta, bueno, poco a poco, tampoco hay que subirse la pata. Pero lo que nos preguntamos es, y lo hacemos todos los días, ¿cómo os atrevéis? ¿Qué hacéis aquí? Si os han dicho que somos una colección de fachas. Si os han dicho que somos gentes peligrosas, retrógradas. Si os han dicho que queremos armar a la población y que haya tiroteos en los colegios. Si os han dicho que que tenemos todo tipo de chanchullos alrededor de los candidatos de Vox, si todo lo que publican los medios de comunicación son cosas negativas sobre nosotros. Es que nos gusta todo eso. Esa es la clave, que sois de esas personas, yo creo que mucho más numerosas de lo que algunos se piensan, que ya no les creéis, que ya no os creéis lo que veis en las televisiones, en las radios, que tenéis vuestra propia manera de informaros. Y yo creo que eso es muy importante, porque algunos dice, no, es que os dejáis llevar por discursos populistas. No, lo que vosotros tenéis es mucho más criterio de todos esos que se tragan las mentiras manufacturadas que salen de tantas radios, de tantas televisiones y de tantos de los partidos contendientes en estas elecciones. Así que yo hoy, sobre todo, quiero daros las gracias por estar aquí, a pesar de todo lo que se dice de nosotros, que en realidad es todo lo que se dice de todos vosotros. Gracias. Hace menos de 2 meses, y lo dije ayer en Valencia, y lo dije anteayer en Córdoba, y lo diré esta noche en Madrid, y lo diré mañana en Covadonga. Estáis aquí no por Vox, no estáis aquí por Manuel, ni estáis aquí por mí. Por eso aquí cuando venimos no empezamos a decir vicepresidenta, miembro del Consejo Político, candidato de Ciudad Real, el presidente... De la... Aquí venimos a decir que estamos por España, no estamos por un partido político. ¡Viva España! Esto no es excelente. Y lo reitero aquí, a pesar de que algunos ya lo habéis oído, 200 cuentos infantiles de su biblioteca. La Bella Durmiente ha retirado la leyenda de San Jordi y la ha llamado Santa Jordina. Y ha retirado otros 200, han dejado de decir cuáles eran porque era verdaderamente ridículo. Uno de los que han retirado... Esta pelotita roja. ¿Sabéis por qué los han retirado? Porque han dicho que eran tóxicos. Claro, yo he ido esta tarde a comprarme otra vez el cuento de la pelotita roja porque no podía pasar por casa y se lo regalaré a mi hija cuando llegue. Y lo he repasado, pero es verdad que ya todos lo sabemos. ¿Pero cuál es el problema? Claro, yo he pensado, claro, es que a la niña le mandan a hacer un recado, no al niño. Entonces, claro, la niña haciendo recaditos, en vez de siendo astronauta, pues es una demostración en el fin. Claro, la niña rojada, la niña de los pantalones. Y claro, el animal es el malo, el lobo feroz, no es el bueno. Pues a los animalistas también les molestaba, no solo al feminismo supremacista. Y encima el cazador, que es hombre, como el príncipe que da el beso a la Bella Durmiente, es el que acaba solucionando la historia en un alarde brutal de machismo. Y encima el cazador, que mata animales, otro ataque al animalismo. Y encima va a ayudar a la abuela, que está en casa, no la ha mandado a una residencia.
ventaja tenemos para derrotarles? Que están locos. Que estos progres, esos socialistas, están contra el sentido común, contra las cosas normales. ¿Sabéis qué problema tienen? Caperucita se va a seguir contando. Pero se va a seguir contando dentro de 10 años, dentro de 20 y dentro de 100. Y se seguirá contando incluso si desaparecen los lobos. Y esas... Alguien que nos lo podemos con sentido del humor, porque además de sentido común hay que procurar tener un poco de sentido común, porque si no, nos harían vivir amargados. Vox en definitiva va a triunfar. Vox va a triunfar independientemente de lo que pase el 28 de abril, porque de hecho ya hemos ganado, porque ya hemos puesto encima de la mesa todos los debates prohibidos. Que decimos algo a lo que digamos. Cualquiera de las cosas que decimos está siendo manipulada. Luego, claro, se enfadan y dicen, es que no hacéis entrevistas. ¿Y por qué vamos a dar entrevistas? ¿Estamos obligados a dar entrevistas, que es una máxima de la democracia? También lo es la información veraz. Pues no estamos obligados a dar ningún tipo de entrevista, y menos a los que hasta hace poco nos tenían amordazados, que no nos llamaban nunca. Ahora nos quieren obligar a hablar, pues hablamos cuando queremos y hablamos cuando queremos. La manipulación de los otros partidos. ¡Viva España!